I agrair-li molt a la Lourdes Hernández, que a més ve de Donosti, que hagi tingut doncs, l'amabilitat de venir-nos a fer aquesta ponència. Ella és assessora de WWF, de World Wide Foundation d'Espanya. Ella ha treballat i ha coordinat alguns treballs sobre incendis i que a més han sortit citats en algunes de les presentacions. I ella ens parlarà de la importància de la participació pública i la implicació social en la prevenció dels incendis. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo primero al CREAF por organizar esta jornada que a la vista está que tiene mucho interés, ¿no? Gracias también a Josep María Espelta por invitarme. Y a mí, bueno, pues como bien ha dicho, me toca hablar de la importancia de implicar a las personas en la prevención de incendios. Y antes de contaros algunas experiencias bastante positivas que, bueno, tanto que hemos desarrollado nosotros como que hemos visto por el territorio, experiencias muy, muy locales, pero que han tenido un éxito pues bastante importante, me gustaría contextualizar para que podamos entender efectivamente por qué es importante implicar a las personas. Se trata únicamente de un derecho fundamental que tenemos las personas de tomar parte en las decisiones que nos afectan, lo cual es totalmente legítimo y, como decimos, un derecho fundamental, o es que también hay una justificación técnica por la relación que existe entre el factor humano y el número de incendios o incluso la intensidad de los incendios que estamos viviendo en los últimos años. Creemos que impulsando procesos de implicación pública, procesos de intervención social, vamos a ser capaces de disminuir el número de incendios y hacer que estos incendios no sean tan intensos en el futuro. Bueno, nuestra respuesta es clara, estamos absolutamente convencidos, pero lo que vamos a hacer va a ser analizar un poco las cifras del fuego para que podamos argumentar, bueno, pues cuál es nuestra postura. Y lo que vemos, si analizamos efectivamente cuáles son las estadísticas de los últimos años, vemos cómo efectivamente, bueno, pues se ha avanzado bastante, esto es indudable, en las últimas décadas se ha dado un paso de gigantes en la lucha contra el fuego. Aquí vemos una estadística que va de los últimos 20 años, del 94 al 2013, en el que se analiza la evolución de los conatos. Estos son los siniestros en los que se quema menos de una hectárea. Podemos ver cómo la tendencia, bueno, es ligeramente creciente, pero es creciente, en donde efectivamente lo que esto nos viene a indicar es que los incendios cada vez se apagan antes. Esto es, los dispositivos de extinción cada vez son mejores y desde nuestro punto de vista este es efectivamente el punto fuerte de los dispositivos de lucha contra los incendios, los dispositivos de extinción. Estamos hablando de que aproximadamente el 64% de todos los siniestros que se producen se apagan antes de que se queme una hectárea y hasta en el 99,8% de los casos se apaga antes de que se convierta en un gran incendio, antes de que arrase 500 hectáreas. Entonces, bueno, creemos que esta eficacia, sin duda, lo que ha influido es en mejorar también la superficie afectada en estos últimos 20 años. Estamos viendo cómo la curva es decreciente. Aproximadamente en los últimos 10 años se han quemado una media de unos 116.000 hectáreas de media. Y esto supone una reducción de casi 50% desde hace 20 años. Entonces, bueno, hemos avanzado. Pero en realidad, y aunque el año 2013 y 2014 hayan sido años relativamente buenos en materia de incendios, años como el 2012, en donde en algunas regiones se dan incluso los escenarios del 94, que nos los han estado exponiendo ponentes anteriores, vemos cómo efectivamente estamos muy lejos de ganarle la batalla a los incendios forestales. Y desde nuestro punto de vista es porque el origen del problema no está resuelto. Somos buenos apagando incendios, pero no somos tan buenos evitando que las llamas se produzcan en el medio rural y no tan rural, como nos contaba también Marc hace un rato. ¿Y cuál es el origen del problema desde nuestro punto de vista? Bueno, pues fundamentalmente dos. En primer lugar, el elevadísimo número de incendios que se produce anualmente. Estamos viendo cómo, aunque en los últimos 10 años el número de incendios haya caído en torno a un 25%, de media al año se producen 15.600 siniestros. Hay municipios, sobre todo en Galicia o en Asturias o incluso en Cantabria, con una tradición ganadera bueno, pues muy alta, en donde al año se llegan a producir hasta 1.500 siniestros. Esto es
vamos, unas cifras absolutamente incoherentes, ¿no? Entonces, bueno, nuestra postura es, bueno, y aparte, el 96% de estos 15.600 incendios está a la mano del hombre detrás, bien por intencionalidad o bien por negligencia. Entonces, bueno, pensamos que parte de la solución tiene que estar donde está el problema. Y esto nos da una idea de que efectivamente el problema de los incendios, perdonad que me pongo a hablar y se me olvida sacar, el problema de los incendios es un problema humano. Entonces, la solución pasa por trabajar con las personas. Y el segundo motivo por el cual debemos implicar a la población es porque en las últimas décadas hemos visto, como también os han contado, que estos siniestros pues cada vez tienen una mayor intensidad. Estamos viendo cómo los grandes incendios forestales tienen un mayor protagonismo con el paso de los años. Anteriormente hemos visto cómo el número de incendios cae, el número de conatos crece, lo que significa que los incendios apagan antes, el número de la superficie afectada cae. Sin embargo, la tendencia de los grandes incendios forestales no cae, tiene una ligera tendencia creciente. Esto lo que nos viene a decir es que tenemos bosques absolutamente listos para arder. Es cierto que únicamente los grandes incendios únicamente representan el 0,2% de la totalidad de los incendios, pero es que en ellos se quema el 40% de la superficie. Entonces, es en estos incendios en los que realmente tenemos que enfocar los esfuerzos. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues por lo que se ha comentado, por el abandono del medio rural, por el abandono de los usos y aprovechamientos del sector forestal. Esto lo que hace es que tengamos millones de hectáreas que en el pasado tuvieron unos usos, unos aprovechamientos muy importantes para el medio rural, pero que en la actualidad están absolutamente abandonados. Entonces, este es otro de los motivos por el que creemos que tenemos que implicar a la población, porque es necesario generar un debate en torno al qué tipo de bosques queremos, cuál es el futuro de los bosques, en donde la población tiene que tener cabida. Bueno, y ahora vamos a ir desarrollando esto un poco. Bueno, y lo que decíamos es que además los grandes incendios forestales cada vez son más grandes. O sea, no es que solamente cada vez haya más grandes incendios, sino que en estos además cada vez se quema una mayor superficie. Y entonces, ante esto nos planteamos, ¿hay solución? Bueno, pues una parte de la solución pasa efectivamente por impulsar programas de intervención social en donde se tiene que dar cabida a la opinión de las personas y en donde se tiene que debatir sobre un modelo de bosque que sea menos vulnerable a los incendios. Esto lo que requiere, por un lado, es que haya población, en este caso rural, urbana, dispuesta a implicarse, pero también tiene que haber un compromiso político para que se establezcan los cauces adecuados para que estos procesos de participación pues tengan una validez. Y ante esto han surgido muchas veces la pregunta, a los que, bueno, en realidad yo tampoco tengo mucha experiencia en participación pública comparado con otras personas que sí que llevan años trabajando en esto, pero sí que es cierto que muchas veces está muy extendida la idea de que los procesos de participación restan eficacia a las decisiones porque son procesos muy lentos, muy engorrosos, que pueden incluso generar más conflictos en el territorio de los que había previamente antes del incendio, que son muy lentos. Y lo cierto es que desde nuestro punto de vista es que nadie nos dice que vaya a ser un camino de rosas, que vayan a ser rápidos, pero también es verdad que los procesos de gestión forestal tradicionales no es que sean precisamente meteóricos, por lo que incorporar este tipo de procesos de forma transversal no es algo descabellado y es algo que debemos empezar a tener en cuenta. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios que pueden traernos estos procesos de participación? Bueno, pues según Paco Heras, que a lo mejor alguno de vosotros le conoce, es coordinador del Centro Nacional de Educación Ambiental, pues viene a decir que los procesos de participación, en primer lugar, enriquecen la calidad de las decisiones que se toman, porque muchas veces se ha visto cómo cuando desde la Administración se ha llevado al territorio una serie de ideas ya planteadas, en muchos casos la gente te viene a decir, no, si yo a lo mejor habría llegado a esa misma conclusión, pero como me lo están imponiendo, pues no lo veo claro. Entonces, bueno, lo cierto es que cuando
parte de las soluciones vienen por parte de la población local, a la hora de aplicarlas tienen muchísimo más apoyo y la gente se implica mucho más en este tipo de acuerdos. Por otro lado, mejoran la gobernabilidad de las áreas y de los proyectos, en el sentido de que no todo el mundo va a estar de acuerdo con los acuerdos a los que se llegue, pero sin duda va a entender muy bien el motivo por los que son necesarios alcanzar consensos. Y en tercer y último lugar, y probablemente sea lo más importante de todo, ayudan a facilitar el aprendizaje social, que en el aspecto forestal es algo absolutamente necesario. Es fundamental recuperar el vínculo con el bosque, que la población entienda que los bosques son mucho más que árboles, mucho más que paisaje, y que están ofreciendo una serie de servicios que son gratuitos y que si dejasen de hacerlos no habría dinero suficiente para que pudiésemos disponer de agua de calidad, de aire de calidad y etcétera, ¿no? Pero claro, todo esto es muy bonito, suena muy utópico, pero lo cierto es que luego no es tan sencillo bajarlo a terreno. Y también Paco Heras nos daba dos claves fundamentales. En primer lugar, tenemos que convertir lo puntual en algo habitual. No vale con llegar a un territorio que se ha quemado, organizar una reunión y decir, bueno, ya está, yo he hecho un proceso de participación. Los procesos de participación son largos, tienen que ser estables en el tiempo, se les tiene que contar a la gente en qué va a consistir exactamente, dar un calendario, un cronograma, cumplirlo. Y no vale tampoco con que estén cambiando constantemente las personas de referencia con las que ellos iniciaron este proceso. Y en segundo lugar, es muy importante que se pase de lo tardío a lo temprano. En España, en general, estamos acostumbrados a que lo poco que se haya hecho hayan sido procesos de información, como mucho, de este tipo de iniciativas. No se ha hecho participación real, pues en la mayor parte de los casos los técnicos analizan la situación, realizan un diagnóstico, definen unos objetivos, establecen unas propuestas y con ello ya bajan al territorio para ver qué parece a la población. Y esto es un error. El propio diagnóstico, o sea, desde el principio hay que incorporar en los procesos de participación, los diagnósticos tienen que ser realizados por personas que viven en el territorio, porque a los que vamos de fuera se nos escapan muchas, muchas cosas. Y en este contexto, lo que tiene que suceder es que los técnicos se conviertan en transformadores, tienen que escuchar las demandas de la población y tratar de convertir eso a propuestas reales y que sean aplicables sobre el terreno. Las administraciones públicas se tienen que poner al servicio de las demandas de la población y dar cobertura administrativa, y la población tiene que asumir compromisos. La población ya deja de demandar cosas y se implica en la toma de decisiones. Y dicho todo esto, bien, ¿cómo vamos a aplicar todo esto a la prevención de incendios? Bueno, pues en primer lugar, hemos dicho que queríamos hacer procesos de participación por dos motivos. Uno, para reducir el elevadísimo número de incendios, y por otro lado, para tratar de definir nuevos modelos forestales que sean menos vulnerables a las llamas. Entonces, para reducir el número de incendios, lo primero que tenemos que hacer es impulsar procesos de intervención social donde tratemos de cambiar el uso del fuego como una herramienta de gestión. Esto sobre todo aplicado al sector agrario, al sector ganadero, y aplicado a todas estas zonas con una recurrencia de incendios muy elevada, pues como decíamos antes, Asturias, Cantabria, Galicia, porque existen otras herramientas para tratar los rastrojos o para la regeneración de pastos que no sea mediante el uso del fuego. Y por otro lado, hay que promover programas de educación ambiental más dirigidos quizás a la población urbana, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Para tratar de recuperar el vínculo de la gente con el bosque. Y en este sentido existe un ejemplo muy interesante que alguno de vosotros seguro que conocéis. Es el Plan 42 que impulsó en el año 2002 la Junta de Castilla y León, que se marcaba como objetivo el tratar de reducir el número de incendios en las zonas de gran tradición incendiaria. Enfocaron sobre todo los esfuerzos en 154 municipios de toda la comunidad autónoma, fundamentalmente era en León, y trabajaron sobre todo con el sector ganadero para tratar de darles otras alternativas al uso del fuego como herramienta de gestión. Pero es que además se enfocaron en intentar buscar diversificar los usos del bosque, lo que terminó generando, bastante
movimiento por parte de los pobladores, generó ilusiones y, sobre todo, demostró que los procesos de participación funcionan, porque si veis la curva en rojo, marca la tendencia del número de incendios entre 1990 y 2003, y desde el momento en el que se puso en marcha este programa, el Plan 42, vemos cómo la curva disminuía. Sin embargo, vamos, el programa se ha visto que funcionó, estuvo operativo durante aproximadamente 10 años, pero cuando comenzó la crisis, allá por el 2010 o 2011, me parece, este programa fue paralizado. Las administraciones públicas decidieron que, bueno, pues que no había dinero para todo y se paralizó este programa, dejando, bueno, pues muchas expectativas por el camino por parte de la gente que había formado parte de estos procesos. Y esto al final lo que nos viene a indicar es que, bueno, pues las administraciones, lo primero, siguen concibiendo las labores de prevención como un gasto y no como la inversión de futuro que es, y por otro lado los procesos de participación en la mayor parte de los casos, y a pesar de que funcionan a nivel todavía muy local, porque como decíamos, no hay una tradición prácticamente nada asentada, pero muchas veces se perciben como algo para cubrir expediente, para cubrir una demanda, pero no se tiene realmente la creencia de que pueden servir para algo. Por otro lado, como decíamos, tenemos que hacer procesos de participación para intentar que los incendios sean cada vez menos intensos, que no tengamos este impacto de los grandes incendios como estábamos viendo en la curva, que cada vez teníamos más. Y para eso tenemos que generar un amplio debate en el que decidamos entre todos qué tipo de bosques queremos, porque tenemos la alternativa de cometer los errores del pasado, de que tomemos las decisiones de forma piramidal, de forma que en la actualidad estamos prácticamente todos convencidos de que el futuro de los bosques pasa por su puesta en valor, por recuperar usos y aprovechamientos, pero ¿quién los va a aprovechar? ¿La administración va a aprovechar los montes? En el contexto actual, además de, vamos, actual y tradicional, en el contexto de la propiedad forestal, en donde el 70% de los bosques son privados y en donde hay algunas regiones donde la media de la superficie no alcanza ni la hectárea, lo cierto es que tenemos que pensar entre todos qué tipo de bosques queremos, ¿no? Y para definir este nuevo modelo tenemos que tener en cuenta dos cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, tratar de integrar las actividades agrarias y los mosaicos dedicados al pastoreo como una parte más de la infraestructura de prevención. Vamos, no es nada nuevo que el ganado de forma tradicional ha estado controlando el matorral, controlando el combustible, y entonces, ¿por qué no nos planteamos volver a recuperar esta medida cuando los pastores o los ganaderos, a pesar de que su sector está en declive y a pesar de que prácticamente no hay relevo generacional, sí que hay todavía gente que está dispuesto a hacerlo y que se quejan precisamente de la escasez de pastos? Y en este sentido, esto está muy vinculado a una experiencia que pusimos en marcha pues hace ya unos 2 años en la zona de Sierra Morena, donde veníamos trabajando desde hace muchos años con tema del lince, porque es una zona de distribución de esta especie prioritaria para la organización. Y como estábamos trabajando allí con la población, se decidió hacer un diagnóstico rural participativo y allí surgieron dos problemas que preocupaban mucho a la población. Por un lado, el elevado riesgo de incendio, que cada vez que había incendios eran cada vez más grandes y más impactantes. Y por otro lugar, se quejaban de la escasez de pastos. Es una zona con una tradición ganadera tremenda, donde la mayor parte de la población vive de forma directa o indirecta de la ganadería, pero decían prácticamente que no podían llevar a cabo su actividad porque cada vez dependían más de piensos, que estaban encareciendo su actividad y que necesitaban pastos. Entonces, bueno, pues en este contexto, en colaboración con los agentes medioambientales, lo que hicimos fue identificar cuáles eran las zonas de mayor riesgo de incendios, tanto cartográficamente sobre terreno. Después esto lo cruzamos con los ganaderos que había en el municipio para valorar su interés en pastar en una u otras zonas de las acordadas. Después de muchas, muchas reuniones con ellos, por fin se acordó en qué zonas les venían bien. Tras esto nos pusimos
manos a la obra, intentar localizar a los propietarios forestales. Esto no es una tarea nada fácil, porque cuando acudimos a Catastro vimos que la mayor parte de los propietarios estaban en Madrid o en Barcelona, estaban totalmente desvinculados de su pueblo, no querían saber nada de los rodales que estaban a su nombre, tenían que consensuarlo todo con su familia. Vamos, esto fue la parte más complicada. Y esto además hizo que tuviésemos que cambiar al menos 3 veces las zonas con los pastores, porque no encontrábamos a propietarios que estuviesen interesados en promover esta medida. Pero lo cierto es que después de 2 años esto ya se ha conseguido poner en marcha. Por ahora pues es una superficie relativamente pequeña, pero cada vez hay más propietarios forestales y más pastores que se quieren acoger a esto, de forma que estamos sumando hectáreas, ganaderos, y la gente está contenta, y que es al final de lo que se trata. Y ya lo veremos a medio y largo plazo cómo van las curvas de número de incendios y de superficie, pero bueno, esta es otra iniciativa muy pequeña, muy local, pero viene a demostrar que la participación funciona. Y por otro lado, otro de los aspectos que se tiene que tener muy en cuenta cuando definamos este nuevo modelo forestal de forma participada, es tratar de promover la puesta en valor del monte para recuperar sus usos y aprovechamientos. Estamos hablando de que en España se puede aprovechar madera, se puede aprovechar papel, se puede aprovechar resina, corcho, biomasa. El 70% de la madera y el papel que utilizamos proviene de fuera, lo estamos importando. Y tenemos recursos como la biomasa, que puede suponer una oportunidad estupenda para promover un modelo energético basado en las renovables. La resina, el corcho son materiales muy duraderos y que son mucho menos contaminantes que otros sustitutivos. Entonces, ¿por qué no los ponemos en valor? ¿Por qué no empezamos a aprovecharlos? Bueno, se me ha olvidado decir que... Claro, para este aspecto, si queremos volver a promover la puesta en valor del monte, es fundamental pasar por estimular modelos mixtos público-privados de gestión, favorecer la agrupación de propietarios, porque lo cierto es que a través del minifundismo, hablábamos antes que hay mucha, o sea, la media de la superficie forestal en España no supera la hectárea, y eso impide que se lleve a cabo modelos de gestión sostenible del territorio. Y aquí os he querido traer una diapositiva, que la fuente es la Asociación Forestal de Soria, que ahora os voy a contar un ejemplo suyo, en donde aparecen, pues en 260 hectáreas hay 200 titulares en el año 1950 y 270 gestores. Todo esto, claro, dificulta la gestión del territorio, pues una barbaridad. Ahora se están agrupando en lo que llaman juntas gestoras, de forma que esto, bueno, pues es mucho más sencillo. Esto tiene mucho que ver también con lo que nos contaba Jordi Riera esta mañana de la iniciativa que ha promovido la Diputación de Barcelona. Y ahora os voy a contar este ejemplo que está promoviendo la Asociación Forestal de Socios de Soria, perdón, en donde están recuperando los montes de socios, que no sé si conocéis esta figura, pero bueno, básicamente es una figura forestal muy desconocida, yo no la conocía hasta hace relativamente poco, que está totalmente olvidada de las estadísticas, la normativa forestal ni siquiera lo reconoce, pero sí que tiene un peso muy importante en el territorio, puesto que representa entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas. El origen de estos montes se remonta a mediados del siglo XIX, cuando, bueno, en un contexto de crisis bastante similar al que estamos viviendo ahora, pues el Estado decide subastar propiedades que están en manos muertas, entre los que se encuentran pues montes que estaban que eran propiedad de los ayuntamientos y que eran aprovechados por los vecinos. Los vecinos, al enterarse de esto, deciden agruparse, se van a Madrid, porque la mayor parte de ellos están por Castilla y León, se van a Madrid y compran los montes que en realidad ya eran suyos porque ya los estaban gestionando. Bueno, están funcionando así durante aproximadamente 100 años, pero ya a mitad del siglo XX, pues con el abandono de los usos y aprovechamientos, pues estos montes quedan también en desuso y se pierden prácticamente, bueno, pues quiénes eran los propietarios de estos territorios. En el año 2002, 2002 o 2003, no recuerdo bien, la Asociación Forestal de Soria se decide volver a recuperar esta figura y buscar quiénes eran los propietarios de esos terrenos. Claro,
se remontan a los archivos de mediados del siglo XIX, van mirando quiénes fueron los compradores, empiezan a hacer un análisis genealógico para ver quiénes son los descendientes de esas gentes y constituyen las juntas gestoras identifican a los propietarios y constituyen juntas que están formadas por estos propietarios. Y un poco el objetivo que se plantean es volver a poner estos montes que la mayor parte de los propietarios pues no están ya quizás dispuestos muchos de ellos a vivir del monte, pero sí que consideran que hay una gran parte de la población que sí que puede estar dispuesto a ellos. Entonces, lo que están haciendo en la actualidad, me parece que con apoyo de la Fundación Biodiversidad, es que han hecho bastantes talleres para aprender sobre determinados oficios, pues de tratamientos selvícolas, de aprovechamiento de trufas, de un montón de cosas vinculados al medio forestal. Y lo que están dispuestos es que en caso de que de esas iniciativas formativas surjan emprendedores dispuestos a trabajar la tierra, pues ellos están dispuestos a poner al servicio de estos emprendedores sus propiedades. Todo ello bajo el paraguas de las juntas gestoras y toda la toma de decisiones, tiene que ser de una forma consensuada. En definitiva, lo que están tratando de promover es algo que sería muy recomendable no solo para los montes de socios, sino para el conjunto del sector forestal, en donde los dueños del territorio tienen forman parte de la toma de decisiones, pero ponen sus tierras al servicio de los cuidadores del paisaje o de quienes están realmente aprovechando los montes, y todo eso también bajo un paraguas de un mercado responsable, que está conforme de ir comprando productos que se producen de manera local, ¿no? Entonces, este modelo pues sería perfectamente válido para el conjunto del territorio. Yo creo que ya voy regular de tiempo, entonces voy a ir concluyendo. Y así como para que se queden bien grabadas estas ideas, diríamos que el problema de los incendios es un problema humano. Como hemos dicho, por el elevadísimo número de incendios en donde la mano del hombre está detrás del 96% de ellos. Y lo segundo, porque tenemos millones de hectáreas que fueron humanizadas en el pasado, ahora están abandonadas y hace que los incendios tengan cada vez más intensidad y virulencia. En este contexto, el futuro o la conservación de estos montes pasa sin duda por la participación del conjunto de la sociedad. Creemos también que es muy importante que la administración pública comunique y divulgue mucho más sobre todas las actividades que hace en el territorio para que la gente lo comprenda mejor, porque muchas veces hacen cosas que son muy necesarias, pero el no saber trasladarlo a la población hace que haya rechazo sistemático por parte de quienes están en el medio rural. Y por último, que la prevención de incendios no puede basarse exclusivamente en un operativo muy bueno de extinción y basado en selvicultura, sino que lo que tenemos es que volver a poner el monte a disposición de gente que esté interesada en trabajar para recuperar estos usos y estos aprovechamientos. Y tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que organizarnos, tenemos que implicarnos, tenemos que asumir compromisos y estamos convencidos de que es posible. Lo que pasa es que tenemos que intentarlo. Y nada más, os he puesto ahí el enlace de WWF para que todo esto está colgado en la web, están colgados los informes que hacemos anualmente y cualquier cosa podéis contactar con nosotros. Nada más.